Alista México, techo solar más grande del mundo. La central de abastos de la Ciudad de México, ubicada en la alcaldía Iztapalapa de la ciudad, es el principal mercado mayorista y minorista de productos de consumo en la zona metropolitana del Valle de México. Especialistas en abarrotes, en ropa, en calzado, víveres, frutas, legumbres, flores, hortalizas, aves, carnes, pescados, mariscos y follajes. Prácticamente se encuentra de todo. Por el gran flujo de dinero que se maneja, se le considera el segundo mayor centro comercial de México, después de la Bolsa Mexicana de Valores, y el de mayor tamaño en América Latina y en el mundo. La Ciudad de México ha sido desde el siglo XVI el principal centro comercial del centro de México, y se concentra ese comercio en lugares públicos que recibe el nombre genérico de mercados. Este tipo de mercados existen en todos los estados y municipios de todo México. Es aquí, en la Ciudad de México, donde se desarrolla uno de los proyectos más grandes en relación con las energías renovables. Es sin duda alguna la construcción del techo solar en la central de abastos de la Ciudad de México, lo que sería el más grande en México y en el mundo. La construcción fotovoltaica en la central de abastos busca generar energía eléctrica equivalente a consumo de 15.200 viviendas. Tendrá una inversión de más de 400 millones de pesos ejecutados por la Ciudad de México y la Comisión Federal de la Electricidad. La central fotovoltaica del gran mercado de abasto pretende generar energía eléctrica renovable, aprovechando la disponibilidad de espacios de las techumbres de concreto y reduciendo la huella ecológica de la central de abasto. En la justificación técnica del proyecto se destaca que en las últimas décadas ha tomado relevancia la generación de electricidad a través de fuentes de energía renovables. La planta solar que el gobierno de la Ciudad de México y la Comisión Federal de Electricidad instalarán en 19.85 hectáreas de las techumbres de la central de abasto, ubicada al oriente de la capital, tendrá una vida útil de 25 años. No obstante, la vida de la central fotovoltaica podría prolongarse adaptando la infraestructura instalada a nuevas tecnologías futuras y a programas permanentes de mantenimiento preventivo y correctivo. Para la instalación de la granja solar, se usarán 22 naves del mercado más grandes de América Latina, y el periodo de construcción será de 8 meses. La inversión estimada para la granja solar de la central de abastos de la Ciudad de México es de 400 millones de pesos. De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico, entre los potenciales usuarios de la energía eléctrica que se genere en la central fotovoltaica, destacan la propia central de abastos, para el alumbrado de sus áreas comunes, el sistema de transporte colectivo Metro, el servicio de transportes eléctricos y el sistema de aguas de la Ciudad de México. Previo a la instalación de los módulos fotovoltaicos en cada una de las techumbres, se realizará la inspección visual para la identificación de obstáculos y posibles sombras que pudieran reducir la producción de energía generada. También se realizan actividades de mantenimiento menor, como la impermeabilización y sellado de posibles grietas en las techumbres. Este campo solar urbano permitirá un gran ahorro de energía eléctrica anual
a los locatarios que trabajan en dicha zona. Este tipo de proyectos deben de implementarse en todos los mercados de abastos de todas las ciudades del país para ayudar a las familias mexicanas. La jefa de gobierno de la Ciudad de México expuso que habrá grandes beneficios con este gran proyecto. Veamos. El gobierno de la Ciudad de México logró que a través del FOTEACE y la Secretaría de Energía se colocaran 400 millones de pesos para la central fotovoltaica en la central de abastos, que es la central fotovoltaica más grande del mundo al interior de una ciudad. Este alcance es de 18 megawatts, 36 mil módulos fotovoltaicos, una generación de 25 gigawatts. Sí, tiene una programación de 18 meses, de los cuales restan solo 10 meses para concluir el proyecto, es decir, iniciamos hace 8 meses este proyecto y vamos a anunciar los avances. Y también señalar que lo que se va a evitar en materia de contaminación son 12.404 toneladas de CO2. Adelante, por favor. Bueno, este proyecto está dividido en dos fases. Una primera fase, que es una fase, bueno, pues para poder instalar y proyectar precisamente la segunda fase. La primera fase fue todos los estudios de todo el proyecto, estudios de ingeniería, de suelo, de construcción, de análisis estructural, etcétera, que ya están concluidos. Y esta primera fase también es la instalación de dos sistemas fotovoltaicos de generación distribuida para consumos propios que estarán ubicados en dos de las naves industriales de la central de abasto, de las dos de naves comerciales más bien en este caso. Estas dos naves son 20.000 metros cuadrados en su techumbre y de esta manera está por arrancar la primera fase, que en un momento nos van a explicar exactamente en qué consiste. Y la segunda fase, que es la fase más importante, de hasta 17.000 megawatts, que incluye un sistema de generación de distribución adicional, que es para el resto de las naves de la central de abastos, que es para 22 naves más, es decir, serán un total de 24 naves con un total de 220.000 metros cuadrados de techumbre, ¿sí?, que tendrán instalados los paneles fotovoltaicos. Hay que resaltar que la SEDA son 327 hectáreas, es decir, 3.270.000 metros cuadrados, y que son casi 10.000 unidades económicas las que integran la central de abasto. Es un centro de desarrollo económico importante, no solamente para la ciudad, sino para todo el país, de tal manera que la importancia de este proyecto que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum es fundamental para el desarrollo económico, para la transición energética que planteó la jefa de gobierno y para apoyar en materia eléctrica de suministro a las zonas aledañas también a la central de abastos. Le voy a ceder el uso de la palabra al doctor Musalem para que continúe con la presentación. Muchísimas gracias. Dos procesos, un primer proceso de una planta de generación distribuida de un megawatt de capacidad instalada que ya fue asignado e inicia ya el proceso de construcción y de instalación. Y el segundo es la planta más grande, que es de 17 megawatts, que va a tener una producción más o menos de 25 gigawatts hora. Y esta inicia ya el proceso de licitación muy pronto para poder iniciar su instalación en mayo, de tal manera que a finales de este año ya tengamos la planta solar fotovoltaica más grande que haya en cualquier ciudad del mundo, en los techos de la central de abasto. Esto es importante porque quien opera esta planta es la Comisión Federal de Electricidad. Así lo diseñamos desde el principio. Le paga una renta a la central de abasto y nos ayuda también a disminuir la tarifa eléctrica del gobierno de la Ciudad de México, particularmente a sistema de transportes eléctricos. Y pues estamos muy orgullosos de este proceso, como siempre lo hemos dicho, todos estamos de acuerdo en combatir el cambio climático, en las energías renovables,
El tema es que hay que hacerlo con orden, con soberanía y con planeación. Y eso es precisamente lo que está en el fondo de la reforma eléctrica que planteó el presidente de la República. Así que este proyecto está en ese marco de fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad, del fortalecimiento de la transición energética, de aumentar la generación de energías renovables y hacerlo en un espacio tan importante como los techos de la central de abasto, pues va a mostrar al mundo la factibilidad de utilizar estos espacios para poder generar energía eléctrica a partir de la energía solar. Así que pues darle muchísimas gracias a Comisión Federal de Electricidad, al licenciado Bartlett que ha sido parte de este ejercicio, de este proceso, y es esta alianza entre la Ciudad de México, Comisión Federal de Electricidad, y también desde aquí a la Secretaría de Energía, también a Rocío Nale, que nos apoyó desde el principio en este proyecto. Así que pues muy orgullosos de dar el inicio de este proceso tan importante para la ciudad.